fue mi pecado. Coger esas dos bolsas, era de la señora Antolinda y era de la señora María, de la que había mandado su pan. Porque así hemos quedado, porque yo intentaba prueba internamente. Y las guardé, pero sin pensar que me rebuscaran. Cuando viene la señora Carmen, yo le digo, yo no voy a hacer reunión, yo voy a hacer porque ella convocó la reunión, yo no estoy en la reunión. Cerró la puerta, no sale usted de aquí y no sale. Y eso es una cosa como secuestro. Está como un secuestro, porque ella cerró la puerta con chicas y no me dejaba salir. Cuando de ahí, bueno, yo me quedo, le dije yo sí, y cuando yo me quedo vinieron, ¿dónde están los alimentos? Y yo me paro de ahí para enseñarles dónde estaban las bolsas, qué es lo que acaban de traer ellas. Y cuando yo me paro, la señora Carmen le da orden a otra señora que me abre el maletín. Entonces, cuando ella dice que tiene grabado y tiene que tener grabado, cuando ella me decía estos dos, le digo, son para una señora pobre, porque yo no le decía por qué, para quién eran, pero él fue para una señora y déjenlos ahí, no se los lleven. Eso fue lo que yo dije. Entonces, a ella agarra y comienza con todas las madres y les dice, madres de familia. Que están de acuerdo con que sigan las mismas. Yo no sé si ahí le habían dicho que nosotros no éramos representantes, porque ella dijo que tenían que seguir las mismas del año pasado. Entonces eso ha sido, yo y a mí, dime tú, esa es mi situación. Se llevaron todo lo que había sobrado, se lo llevaron. ¿Quiénes son los que preparan los alimentos? Las mamás. ¿Quién es la persona que entrega los alimentos? Yo soy la que entrego todo. ¿Usted preside el comité? Sí, yo soy la presidenta. Sí. ¿Y quién representa a los padres de familia? La señora Flora. ¿Usted, señora Flora? ¿Recepciona los alimentos de quién? No, yo desde que venían los alimentos, ella no me ha hecho llamada así para ver los alimentos. Todo el mundo ahí me ha hecho llamada para ver los alimentos, para decir así. Hay que decirlo, porque con quién nunca me llamaba. Nunca me dijo nada. Yo por eso, para problemas, porque estoy perdiendo los alimentos, y dicho que yo y decir, ya no voy a hacer. Para problemas, porque algún día me van a involucrar a mí, que yo también voy contra él. ¿Ustedes como padres de familia conocían de los alimentos que llegaban aquí a la escuela? Sí, porque en todos los planes vienen los alimentos. ¿Pero conocía la cantidad de alimentos que llegan a la escuela? No, como comité no. O sea, usted, ¿cuál es su nombre, usted, señora? La señora Flora Ancacima, ¿usted es? Es vocal del comité, ¿cierto? De CAE. Siempre los niños se limpieza para votarlos, no quiere. Eso, allá vota abajo. Todo ese sucio que estamos. Todo ese sucio. O sea, la dotación diaria de alimentos, ¿usted conoce la dotación diaria de alimentos que se prepara? Perdón.